Bien, amigos de su canal El Salvador en el Campo, estamos desde Pasaquina. A continuación vamos a mostrarles algunas novillas Girolando Plus disponibles, como también un embrión Gir muy bueno, la verdad. Así que vamos a comenzar. Por acá me acompaña Ricardo y Alec, ¿verdad?, que son parte del staff de El Salvador en el Campo. Contame, Ricardo, ¿cómo te sentís al ver esos animales por acá? Pues me siento bien. De hecho, creo que es una forma de complacer algunos comentarios que decían que querían conocer nuevas ganaderías, y fue una promesa de qué íbamos a hacer para este año 2022. Muy interesante. Aquí en Pasaquina decías Girolando Plus y algún embrión. Así es que qué bonito. Por supuesto, ya son imágenes de verano. Así que no se asusten si no ven nada verdecito, porque estamos en el pleno apogeo del verano. Nos acompaña Alex. ¿Qué tal, Alex? Muy bien, Ricardo. Aquí pues viendo estos bonitos ejemplares de Girolando Plus, y pues contentos de que ya contamos con esta genética en El Salvador. Excelente. Así es que, como decías, Cristian, Pasaquina. Y si algunos conocen Pasaquina, pues, y se les ubicamos por el desvío del lance, creo que... Sí, Adán, ve, ahí está cerquita, incluso donde tienen esos animales, Ricardo, pueden bajarse en el desvío del lance, ahí se pueden ubicar. Prácticamente a 3 o 5 minutos está ya de distancia, vea. No está muy lejos entonces. Ah, sí, no, cerquita, vea. Incluso me llamó la atención, Ricardo, que algunos amigos expresan algunas ideas, vea. Básicamente, como canal El Salvador en el Campo, pues no solo a las grandes ganaderías apoyamos, también a los pequeños ganaderos. Y acá está la muestra, porque acá vamos a mostrarles, en este caso, 3 o 4 animales disponibles, ¿verdad? Ah, muy bien. Entonces, las imágenes que estamos viendo son de animales que están a la venta, diciéndole de esa manera. Sí, sí están a la venta. Son Girolando Plus con registro, Ricardo. Estas se trajeron de Costa Rica. Te comento que no es solo el precio que valen ellas, sino el precio del traslado también, vea, que conlleva. Porque básicamente en El Salvador se pueden conseguir que a unos 1.200, 1.400, 1.500, pero al exportarlas y con registro las hace un poco más caras, vea. Muy bien, Alex, ¿tenías información sobre el Girolando Plus que nos puedas compartir? Vamos a hacer los micrófonos a ver qué nos dice Alex. Sí, el ganado Girolando Plus se refiere a la mezcla manual entre la genética del Gir y el Holstein, y el embrión se hace a partir de prácticas tecnológicas que buscan obtener ganado sintético denominado F1, lo que hemos estado hablando en otros videos, 50 y 50 de las dos razas. Los animales Girolando tienen la capacidad de producir el doble de leche que un bovino común, contando con datos que vacas han llegado a producir cerca de 20 litros diarios, Ricardo. Por supuesto, con excelentes condiciones para y excelente alimento de calidad. De hecho, muchos de ustedes, amigos, andan buscando eso, algo que tenga muy buena capacidad lechera, y el Girolando precisamente pretende eso. ¿Nos hablaba de un embrión también, Cristian? Sí, de la raza Gir, Ricardo, tiene su registro original, ¿verdad? Comentarles eso porque en El Salvador y en todo lugar siempre está la desconfianza y se maneja que es chabeleado registro, pero no, vea, aquí tiene datos en específico los cuales ustedes pueden ver, llevar a alguien que sepa del tema y que lo revise, vea. Incluso alguien me comentaba ayer que hasta pruebas pues quería hacerle a ver si es de la raza que decían, vea, y está bien, vea, todo aquel que compre tiene el derecho de exigir a para la ganadería que le dé pruebas, ¿verdad?, que si es en verdad lo que está comprando, ¿verdad? Ah, muy bien, y es cierto, como cliente usted tiene derecho, si va a pagar, pues de exigir todo eso. Así es que yo sé que ustedes son un rubro que no les da pena nada, pero aquí se los decimos, y las personas que tienen estos animales pues están dispuestos a facilitarles todo lo que sea posible, ¿verdad? Sí, Ricardo, la verdad que el señor que los tiene en venta no los vende por mal, o sea, a la hembra Girolando Plus o a ese embrión Gir. Más bien él lo desea porque ya tiene otros planes en su vida, ¿vea? Él quiere por eso a alguien que los cuide. Y este toro no es helado, Ricardo, es un toro que salta ya a las vacas, las novillas. Incluso los mismos dueños lo han constatado que es muy bueno.
Y eso se busca en un toro, pues ahí, rejero, Ricardo, que sea muy bueno, ¿verdad? Que no sea helado. Buen dato, porque a veces nos han preguntado por eso, de si el toro ya trabaja. Yo a veces no sé qué contestar al respecto, pero qué bueno que Cristian aquí nos está aclarando este punto. Algo más es que en el toro lleva muy buena genética, ¿verdad? No es un toro guir común, ¿verdad? Lleva muy buena genética que la va a pasar a sus hijas, a sus hijos, y eso pues va a hacer que mantenga la genética. Hembras quizás muy buenas para la leche, y hijos incluso muy buenos para futuros toros rejeros, ¿verdad? Puede utilizar en cruces con animales europeos y da muy buenos resultados, ¿verdad? Y como podés notar, Alex, una característica que se ha heredado del guir es la mansedumbre del animal. ¿Lo puedes constatar ahí? Sí, se ve pues que está dándole golpecitos y acariciándolo y bien tranquilo el toro. Eso muestra la mansedumbre de estos animales. Porque algunos eso tienen y saben pues que algunos animalitos al cambiarlo de dueño, pues ahí se ponen mero ariscos, pero se ven bien, bien mansitos. Y eso que hay un extraño, en este caso Cristian, pero se ve que no les está afectando. La verdad que no, Ricardo, son animales bien mansos, ¿ves? Se les ha dado buen manejo. Acá tenemos una vaca de segundo parto, que también está disponible, Ricardo. Y comentarles que eso está en Pasaquina, pues la entrada está en el desvío El Nance, ¿verdad? Con gusto podemos darle los contactos. Y una aclaratoria, somos un intermediario para que ustedes lleguen a las ganaderías. El Salvador en el Campo no se hace responsable si a alguien le queda mal, básicamente. Son ustedes y el dueño quien trata a los animales, y díganos cualquier situación que pase, pero en este caso nosotros ser precavidos y ya no llegar, ¿verdad?, a diferentes ganaderías que les hacen quedar mal, ¿verdad? Eso que menciona Cristian es una aclaratoria, porque necesitamos saber también ustedes que nos avisen cómo les salen cuando hacen sus compras de estos animales, para nosotros también tener ese cuidado, porque no es que seamos la gran cosa, pero nuestro prestigio también está en juego. Bueno, ya vamos finalizando este video. Les agradecemos que nos hayan visto desde Pasaquina, de Bio El Nance. Nos estamos despidiendo, siempre deseando que hayan disfrutado, que comenten, que se suscriban, que compartan. Y nos seguiremos viendo en otra más de su canal, El Salvador en el Campo.